en gran variedad de actividades. Por sus características propias, el perro pertenece a una especie social de instinto predador. Algunas de estas actividades en manos de individuos con tendencias antisociales puede ser el desarrollo de la agresividad básica de los cánidos para crear disturbios. Decía en aquel momento, quiero plantear en el Pleno del Congreso de los Diputados esta intervención en términos muy positivos de la utilización y de la relación social del perro con los ciudadanos. La finalidad, por tanto, de una ley sobre la tenencia de animales potencialmente peligrosos no puede reducirse a penalizar la existencia de perros que presenten determinadas características raciales o del conjunto de cuantos se inscriban dentro de una concreta tipología racial. No penalizar meramente por su aspecto físico, talla, peso, etcétera, sino buscar el control y la limitación de aquellas exhibiciones de agresividad o violencia antisocial en las que sean empleados por parte de sus propietarios verdaderos, y en esto era un énfasis claro desde el principio de la intervención, verdaderos responsables de esta conducta agresiva. El perro que muestra agresividad hacia el ser humano actúa siguiendo unas pautas de conducta aprendidas, por lo que cabe considerar que el sujeto violento es el dueño y el perro es un mero objeto a través del que manifiesta tal violencia. Por tanto, el perro será peligroso dependiendo de cómo se le eduque y de quién lo emplee. Me alegro de escuchar estas magníficas disertaciones porque efectivamente la intuición y la información que yo tenía ya iba en esa dirección. Por otro lado, hay que reconocer la existencia de animales tarados psíquicamente como consecuencia de la crianza inadecuada en condiciones ecológicas inapropiadas para la especie o con exceso de consanguinidad, perros difícilmente recuperables y en los que la esterilización debería de estar aconsejada. Dicha realidad contribuye a la necesidad de incidir sobre el control de los libros genealógicos en la crianza de perros de raza como una garantía de seguridad para los ciudadanos. Tampoco puede negarse la existencia de razas que genéticamente poseen un temperamento más irascible, irritabilidad que puede exacerbarse por diversos instintos, sexual, territorial, jerárquico, etc. Pero para que estos ejemplares de la especie canina se conviertan en peligroso, no basta con el mensaje genético. Precisan un medio ambiente apropiado y una experiencia, factores ambos, que solo pueden proporcionarlos el propietario. La totalidad de las razas caninas que los medios de comunicación han venido señalando como agresoras tienen cerca de un siglo de existencia. Por tanto, no resultaría válido el planteamiento que dentro de la especie canina ha surgido en poco tiempo un irrefrenable afán de morder a los ciudadanos. Tomado en consideración el hecho de que numerosos antropólogos, sociólogos y educadores han detectado en sectores de la sociedad moderna un creciente y en algunos casos alarmante grado de irresponsabilidad, es quizá este factor el que asimismo puede tener notable incidencia en el incremento de agresiones efectuadas por los perros en los últimos tiempos. Por tanto, el desencadenante de tales agresiones es multifactorial y irresponsabilidad del propietario, educación inadecuada o adiestramiento potenciando la agresividad, condiciones ecológicas inapropiadas y finalmente el mensaje genético. En aquel momento, el proyecto de ley que nos presentaba el Gobierno no afrontaba, desde nuestro punto de vista, los verdaderos problemas. Más bien daba la impresión de eludirlos o intentar resolver de una manera precipitada. Vacíos legislativos
y vicios profundos de la Administración sin entrar en el fondo de los problemas. El proyecto de ley no respondía a objetivos generales en los que se fundamenta el régimen competencial y que justifica la intervención estatal de ordenación sobre la materia y, sin embargo, opta por un régimen administrativo de gestión que incide en el ámbito propio de las competencias autonómicas y locales, como antes expresaba. Es decir, el proyecto de ley no contemplaba esta nueva realidad compuesta, difícil de, a veces de entender y complicada, de lo que significa un Estado moderno, pero es el que nos hemos dado, que es el Estado de las autonomías. La iniciativa, al extender su ámbito de aplicación a la tenencia de cualquier tipo de fauna salvaje en cautividad y referirse a un concepto indeterminado de animales potencialmente peligrosos y cuya concreción se relega al ámbito reglamentario, provoca una confusión de conceptos en cuanto a la especie canina. No respondía el proyecto de ley que estábamos analizando y que ahora sigo recordando, no respondía ese proyecto a los problemas de fondo relativos al censo y control de genealogía y zootécnica de los perros, ni establecía garantías sobre la veracidad de los certificados de origen y de pedigrí. Se daba el caso que incluso los propios certificados y la propia ley lo seguía consagrando, en vez de ser un asunto de titularidad estatal o de algunas instituciones oficiales, en definitiva, estaban a veces en manos de empresas privadas que tenían esa concesión. Por lo tanto, mediante el oportuno control de la intervención e inspección que debe ejercer la Administración sobre dichos libros genealógicos. Es decir, la ausencia, incluso la propia nueva ley que debería de haber sido un paso adelante, el propio nuevo proyecto eludía la responsabilidad de las Administraciones sobre los libros genealógicos de los perros. El proyecto de ley a que nos referimos no abordaba el cumplimiento de las directivas europeas ni modificaba el uso exclusivo y excluyente de los libros genealógicos caninos en España, que, como ustedes muy bien saben, existía un monopolio privado al que me referí antes, es decir, la privatización de algo que tiene que ser, desde mi punto de vista, público. Este aspecto es fundamental y básico para afrontar